Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Soy Ricardo de Perfumes by Ricky. Me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en mi canal. Y el día de hoy me gustaría dedicar este video a muchos de mis suscriptores que apoyan mi canal, que comentan y que tienen muchos deseos de poder armar una colección de perfumes, especialmente con fragancias que sean más asequibles a los bolsillos de muchas personas. Quienes me conocen, a mí me gusta muchísimo la perfumería nicho. Pero dentro de mi colección también tengo fragancias que son mucho más baratas y la verdad es de que he quedado muy sorprendido con algunas fragancias que yo he tenido la oportunidad de probar. Son baratos en comparación con los perfumes originales y son perfumes que huelen muy bien. Estos perfumes que quiero presentarles son de una casa que yo conocí también hace como dos años que se llama Afnan. Y voy a empezar con un perfume. Se llama Supremacy in U. Aquí se los enseño en la cámara. Y este perfume básicamente es muy similar a una fragancia que se llama Wood for Greatness de la casa Inicio Es un perfume que a mí me encanta, aquí se los enseño en el video. Es un perfume que es de mis favoritos. Aquí tenemos un oud con azafrán, con notas dulces, encantador, una fragancia increíblemente deliciosa, pero también increíblemente cara. Cuesta muchísimo y pues esta fragancia que es de la casa Afnan, que se llama Supremacy in Oud, es un perfume muy similar huele muy bien lo usa mi hijo y con esta fragancia le han dado cumplidos la puedes conseguir por menos de 40 euros supremacy Inud es un perfume muy muy rico para los jóvenes aquellos que les gusta ir a las discotecas hay un perfume muy famoso de la casa jean paul gaultier y es este perfume es ultra mal o ultra mail ...esta fragancia que es todo un éxito... ...que desde que fue lanzada se ha vendido muchísimo... ...y a muchos jóvenes les encanta para ir a la discoteca... ...hay un perfume de la casa Afnan que es muy similar... ...que se llama 9PM... ...este perfume también lo usa mi hijo... ...como pueden ver aquí ya le ha bajado a la fragancia... ...cuando sale con la novia... ...por las noches es un perfume que huele muy bien... ...a veces me confundo... ...no sé si es el ultra Ultramal de Jean Paul Gaultier... ...o es el 9PM de Afnan... ...pero lo cierto es que esta fragancia huele muy bien y dura bastante, esta fragancia le dura a mi hijo tranquilamente 8 horas y es un perfume que va perfecto para los jóvenes, y además la puedes conseguir por 20 euros, eh, bueno esto es el precio que yo pagué, 20 euros. Ahora voy a pasar con un perfume que es todo un clásico de la casa Loewe, esta es la nueva presentación Loewe 7 y es un perfume que yo realmente disfruto muchísimo. Tengo la versión anterior, que es la vintage. He notado que sí, ha cambiado de concentración. Ahora es un poquito más floja, pero el perfume sigue oliendo muy rico. Y hay una fragancia de la casa Afnan, que a mí me sorprendió muchísimo. Mi hijo la usa y también le ha dado cumplidos. De hecho, yo el otro día le dije, oye, hijo, ¿qué perfume llevas puesto? Y me dijo, papá, es este Tribut o Tribute de la casa Afnan. Una fragancia que la consigues más o menos en 60 euros, con un rendimiento extraordinario, una fragancia que tiene esa parte de incienso que encapsula la fragancia y le da un toque tan especial, es un perfume muy rico, que yo te recomiendo, tribute, y es perfecta para este tiempo de otoño, una excelente fragancia. Bien, ahora voy a pasar con otro perfume que es un clásico, es una fragancia que se ha vendido muchísimo, y estoy hablando de Rare Carbón, este perfume, si se puede ver aquí en la cámara, esta fragancia tiene cuero, violeta, oud, rosa. Una fragancia exquisita que es muy parecida a este perfume llamado Hombre Leather de la casa Tom Ford. Este perfume yo lo tengo desde que salió eh, del año 2018. Tengo también Hombre Leather Parfum, que es uno de mis favoritos. Tiene un rendimiento increíblemente bueno. Una fragancia con la cual me han dado cumplidos y aquí se ve que la he usado y es un perfume que yo utilizo con chaqueta de piel o incluso también con una camisa cuando voy a la oficina. Es un perfume muy agradable y por 40 euros lo puedes conseguir y hasta más barato. Muchos suscriptores de mi canal la han comprado y me han dicho Ricardo. Este perfume es excelente y pues están muy contentos, muy satisfechos con este perfume. De eso se trata la perfumería: que la gente esté contenta, que esté satisfecha y que disfruten sus perfumes. Y eso es lo básico, lo esencial, el secreto de la perfumería: que tú los disfrutes. Con estos perfumes a mí también me han dado cumplidos y yo empecé con perfumes muy baratos, pero yo entiendo perfectamente la gente que no puede comprarse esos perfumes caros. Y por eso, en agradecimiento también al apoyo que me han dado, yo quiero recomendarles estas fragancias. Yo tengo los originales y comparándolas con estas fragancias, quiero decirles que estos perfumes son buenos y los recomiendo. Vamos a seguir con un perfume que también yo he recomendado mucho en mi canal, Turati Blue. Un perfume que para muchos es una joya. Yo el otro día me lo puse y mi esposa me dijo, oye Ricardo, qué buen perfume tienes puesto. Y se lo enseñé y ella me dijo, sí, huele muy rico. Le gustó bastante a mi esposa este perfume llamado Turati Blue. El único problema de esta botella es cuando la quiero cerrar con el tapón, que está un poco complicado cerrarla, pero el aroma, el olor es delicioso. Y este perfume es muy similar a un perfume que se llama Tiger, de las gemas de Bulgari. Tiene aquí en el tapón la piedra de ojo de tigre, una fragancia que es de mis favoritas. Qué perfume. Ahora cambiaron de presentación y aquí en Suiza, donde yo vivo, cuestan más de 400 euros, imagínense. Claro, yo no la pagué ese precio, yo la compré hace algunos años y me costó mucho menos, pero ahora los precios explotaron. Creo que está casi en 500 euros aquí en Suiza. Una fragancia deliciosa, pero muy cara. Turati Blue es un perfume que lo consigues por menos de 40 euros, así que es una fragancia que... Te la recomiendo como lo he hecho con tantos suscriptores de mi canal que la han comprado y les ha encantado, así que créemelo que te va a encantar a ti también si la compras. Una fragancia fresca que puedes utilizar perfectamente en el día, para ir a trabajar o si quieres salir con tu novia, con tus amigos, una fragancia de lunes a viernes o para toda la semana como perfume firma, especialmente para todos aquellos que viven en lugares donde hace calor. Este perfume es excelente. En el día es perfecto, para las tardes Increíble. Ahora voy a seguir con otro perfume que es también uno de mis favoritos y se llama Turati Brown. Este perfume, como pueden ver, está menos de la mitad y es una fragancia que es muy placentera, con la cual también he recibido cumplidos. A mi hijo le encanta. Y este perfume es una fragancia muy similar a un icono de la perfumería de la casa Yves Saint-Laurent, Tuxedo. Pues esta fragancia es muy rica. Pero es muy cara también. Aquí en Suiza este perfume lo consigues por más de 400 euros. El perfume de 125 mililitros. Una fragancia exquisita. Yo personalmente lo tengo dentro de mis favoritos. Con esta fragancia me dan muchos cumplidos. Y pues es un clásico. Y el perfume de la casa Afnan. Es un perfume muy rico que huele muy similar a Tuxedo, Turati Brown. Un perfume que estoy seguro que... Les va a gustar muchísimo. Yo tengo algunos suscriptores de mi canal que la han comprado y me han escrito y me han dado sus impresiones y les ha gustado muchísimo. Una cosa, a mí la casa Afnan no me está pagando ninguna comisión por hacer este video. Yo simplemente lo estoy haciendo en agradecimiento a todos mis suscriptores. Ahora voy a pasar con otro perfume que es también muy rico. Una fragancia que es perfecta para el tiempo de otoño y de invierno y se llama Supremacy Incense. Aquí encontramos una nota ya más de incienso con el oud especiada, una fragancia que es muy similar a este perfume que está dentro de mis favoritos que se llama Interlude de Amouage, la Bestia Azul. Esta fragancia también tiene conmigo varios años, es uno de mis perfumes favoritos, muy masculino, es un perfume hecho para un duque veneciano vistiendo sus ropas de gala, una fragancia que es realmente deliciosa, un clásico un ícono, perfecta para el tiempo de otoño y de invierno, aquellos que les gusta vestir bien, llevar un traje, una buena camisa y dar una imagen de persona con mucha autoridad, para un jefe o para una fiesta, para un evento muy especial, este perfume es una joya y esta fragancia de la casa Afnan Incense es muy buena. No tiene la misma duración que la Bestia Azul de Amouage, pero el olor es muy similar, muy agradable el olor. O sea, después de unas 4 o 5 horas se equilibra de una manera tan rica y es una fragancia que vas a disfrutar. Así que te la recomiendo y también por menos de 40 euros la puedes comprar. Y voy a pasar con un perfume que es muy rico y se llama Supremacy Afnan. Solamente Supremacy Afnan. Es una fragancia que viene en un frasco como plateado. Y este perfume es muy similar a este perfume que todos conocen que se llama Creed Aventus. Esta es una joya que también la tengo de varios años. Me tocó un batch buenísimo. A mí esta fragancia me dura tranquilamente ocho horas. Lo amo Creed Aventus, una fragancia estupenda. Para aquellos que no pueden permitirse comprar un perfume como este, que hoy en día lo encuentras por, hasta por más de 400 euros, muy caro. Y aquí tienes este Suprema Siafnan, que cuesta menos de 30 euros. Es un perfume muy similar. Suavecito, con ese toque de musgo, con la piña. Una fragancia muy masculina para todos los días, para ir a la oficina. Y es un perfume que el otro día llevaba puesto mi hijo y yo le pregunté, oye hijo, ¿qué perfume tan rico llevas puesto? ¿Cómo se llama? Y él me dijo, mira papá, no sé, no sé cómo se llama el perfume. Fui a su cuarto, me enseñó el frasco y me dijo, es este el perfume que me puse. Y él me dijo que con este perfume le han dado muchos cumplidos en su trabajo. Se pone unas 6, 7 atomizaciones y le dura todo el día. Y a mí me gusta, ¿eh? Yo no lo he usado porque no lo conocía, lo tenía ahí olvidado. Después lo saqué, se lo regalé a mi hijo, él lo empezó a usar y este perfume fue uno de mis regalos y le encantó y le han dado muchos cumplidos. Así que Supremacy de Afnan, el que viene con el frasco plateado. Y este perfume es un flanker del perfume quizás más famoso de esta casa llamada Afnan. Y estoy hablando, ya lo conocen ustedes, eh? Supremacy Not Only Intense. Esta fragancia a mí me gusta mucho. Y con el tiempo he descubierto que es una mezcla entre Creed Aventus y este otro perfume de la casa Nishané que se llama Hasibat. No sé por qué no había encontrado todavía ese parecido, porque al principio tenía la impresión que olía más a Creed Aventus, pero desde que yo olí este perfume plateado que les enseñé antes, entendí que esta fragancia, el Not Only Intense, es esa combinación entre Creed Aventus... Y Hassibat de Nishane. Este perfume a mí me gusta muchísimo. Es una fragancia especiada, balsámica, con esa piña en la salida, increíblemente deliciosa. Y este perfume, yo creo que de los que he presentado. Es de los más potentes que tiene la casa Afnan. Y es un perfume que quizás vas a pagar más de 60 euros. Pero por lo que te ofrece el perfume es un precio excelente. La fragancia es muy rica. La puedes utilizar prácticamente durante todo el año. Y además es el perfume más vendido de la casa Afnan. Supremacy Not Only Intense. Ese ADN de Aventus es increíble personalmente. Uso más los perfumes nicho, esto quiero aclararlo, yo soy más de esa tendencia, pero reconozco que los perfumes que he presentado son muy similares a los perfumes originales que tengo. La casa Afnan ha hecho muy buenas fragancias. Amigos y amigas, bueno, gracias por haber visitado mi canal Perfumes by Ricky, donde les doy tips y les hablo tops de la perfumería. Les invito a que se suscriban a mi canal, que le den click a la campanita para que reciban notificaciones cuando saque nuevos videos. Y nos vemos en mi siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.